sabe tan mal. Ah, hola amigos, ¿cómo están? Espérenme. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luis Fernando Cano, me dicen Nano, y vamos a construir un nanobote. Este es el nanobote, miren aquí. Ok, este nanobote lo construimos con material reciclado, lo construimos con una lata de aluminio que puedan encontrar en los centros de supermercados, que son en el café, en botes de leche, en los chocomiles. Con este nanobote podemos iluminar lo que nosotros queramos. Le puede servir mucho a los fotógrafos que están en casa, a los youtubers, le puede funcionar a gente que quiere estar a gusto en su casa, leyendo algún libro, escribiendo algunas ideas, cosas. Y podemos usar estos focos que nos podemos encontrar en casa. Esta es una lámpara fluorescente que la podemos usar. Este es una lámpara que se llama PAR 20, ¿sí? Esta que está aquí. O le dicen foco chicharronero. Y tenemos esta lámpara que es la más común, que se llama lámpara Edison, porque tiene una rosca, ¿sí? Rosca Edison. Y tiene un filamento que irradia luz. Para que nosotros podamos concentrar la luz de esta lámpara, necesitamos insertarla en un reflector. Por eso usamos un bote de aluminio, para reflejar totalmente la irradiación de esta lámpara hacia nuestro objetivo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí a mi amigo y yo lo puedo... Por ejemplo, si soy fotógrafo y necesito iluminar y no tengo ninguna lámpara, no quiero salir de casa, pero tengo los materiales, puedo iluminar aquí mi objeto, que es totalmente tridimensional. Otra cosa que también podemos aplicar es la dimerización o el cambio de intensidad. Eso se los platico más adelantito, ¿verdad? Pero podemos cambiar la intensidad de nuestro objetivo con nuestro dimmer. Y podemos elegir cómo iluminar nuestro objeto. Podemos también fabricar dos o tres, dependiendo qué tan complejo queramos hacer nuestra escena, ¿verdad? Bueno, los dejo aquí con mi amigo y nos vemos más al rato. A construir. Bien chicos, en casa debemos de tener cable eléctrico, este es cable duplex o cable pot, una clavija macho sencilla, podemos tener dimmer en casa, podemos usar uno viejo o pedírselo a un amigo, foco de 100 watts Edison, base socket E26 Edison también, pegamento blanco no capso, cinta de 2 pulgadas de la que sea, solamente que sea de 2 pulgadas, por favor. Un pedazo de metal de aproximadamente 1.5 pulgadas de grosor, ¿sí? Y de 1/8 pulgada de grueso aproximadamente. Puede ser de aluminio o de madera, puede ser también. Podemos usar la base de madera. 3 tornillos con su rosca mariposa. Pueden ser tornillos, lo más sencillo, de 1/4 de grueso y 2 pulgadas de largo. También tenemos pedazos de madera, ¿sí? De aproximadamente 20 centímetros de grosor, 2 centímetros de grosor de la testa y más o menos de este tamaño, como de un poquito más de 30 centímetros de largo. También vamos a usar lija. Como ya saben, nuestro bote de aluminio. Y sería todo, amigos. Gobierno de México.